leyenda de la vieja casona del Liceo 22. La vieja casona del Liceo 22 oculta muchos misterios. Algunos vecinos y el guardia de seguridad aseguran que en las noches se escuchan ruidos muy extraños y cuando hay luna llena se pueden observar vagas siluetas y se sospecha que son almas en pena desplazándose por los pasillos. La leyenda cuenta que en el siglo pasado unos alumnos de tercero 4 decidieron realizar junto a algunos profesores una pijamada en el liceo. Llevaron películas, comida, bebida y juegos. Y dentro de estos se encontraron una tabla Ouija, un tablero que comunica a los de este mundo con los del más allá. Se dice que a medianoche, mientras los profesores dormían, los alumnos tomaron el tablero para ir a jugar. Caminaron por el largo, estrecho y oscuro pasillo, dirigiéndose hacia la biblioteca, donde habían dispuesto Biblias y velas. Todos muy nerviosos, en medio de la oscuridad, prendieron las velas, tomaron las Biblias, colocaron el tablero en el piso y comenzaron a preguntar. ¿Podemos jugar? ¿Estás aquí? ¿Quién eres? Danos una señal. Pasaba el tiempo y ellos estaban cada vez más nerviosos, pero nada ocurría. Decidieron dejar todo en su lugar y regresaron llevándose su tabla. Los alumnos regresaban por el largo y oscuro pasillo, con mucho miedo, cuando sintieron un estruendo. Al mirar hacia atrás, vieron que la puerta de la biblioteca se había cerrado violentamente, pero no le dieron importancia. Volvieron al salón donde dormían los profesores y un joven llamado Horacio propuso ir al cementerio ubicado a 2 cuadras del liceo para volver a jugar a la Ouija, ya que la vez anterior no tuvieron respuesta de los seres del más allá. Solo 5 de los alumnos se atrevieron a ir. Partieron hacia allí. Se dice que era una noche fría y de luna llena. Los jóvenes llegaron al lugar y muy dispuestos prepararon todo. Colocaron la Ouija encima de una tumba y nuevamente preguntaron, ¿podemos jugar? Y nada ocurría. ¿Podemos jugar? Y solo se escuchaba el ruido de la brisa. ¿Podemos jugar? Y repentinamente el puntero se deslizó hacia la esquina del tablero marcando él. Sí. ¿Quién eres? El puntero marcó letras y todas ellas formaban el nombre. Valentina. De repente miraron la tumba y en su placa decía. Valentina Wilker. Aterrorizados, huyeron del lugar sin pedir permiso para cerrar la sesión. Desde ese momento, el alma de Valentina quedó encerrada en los pasillos oscuros del Liceo 22. Mucho tiempo ha pasado desde ese entonces. Actualmente, la casona del antiguo liceo ha sido demolida y se está construyendo un nuevo edificio. Quizás el espíritu de Valentina ya no siga caminando por los pasillos del nuevo edificio. Oh, sí.